Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a Replay, el programa divulgativo de la cultura musical del videojuego. Y como siempre, con Albert García. Muy buenas, Albert. Muy buenas, David Jaume Andreu. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, con muchas ganas de este programa, porque es un tema que me encanta. Empezamos con una pieza muy fuerte, muy cañera, que ninguno de vosotros adivinó. Por desgracia, era el tema de la semana, el tema misterioso de la semana pasada. Nadie lo acertó, este Ninja Spirit, un arcade de 1988 de Irem, que sonaba con esta fuerza. Side-scroller mitiquísimo, que algunos igual lo disfrutasteis en PC Engine, fue quizá el port más famoso, aunque salió en muchos otros sistemas. Creo que también tuvo un port para Game Boy, para unos cuantos microordenadores. Un juego, un side-scroller, un hack and slash, con unos saltos gigantescos, con escenas de ninjas corriendo por el bosque, con unos power-ups fantásticos, muy fantasioso, con monstruos, con épica japonesa. La verdad es que un arcade de lo que se dice redondo. Lo que vendría a ser el juego que nos imaginaríamos al pensar en un juego de ninjas en un arcade, pues sería más o menos eso, ¿no? Acción por todos lados, como has dicho, y esa estética con aquel ninja pequeñito en el medio de la pantalla, pues rodeado de todo tipo de peligros. Una auténtica pasada de juego y una banda sonora que firmaba Masahiko Ishida, uno de los compositores que estuvo en Irem solo 3 añitos, desde el 87 hasta el 90, pero que nos dejó obras tan interesantes como este Ninja Spirit o R-Type 2 o Kickle Kubickle. Un compositor que tuvo una trayectoria más bien corta, pero que está bien recuperarlo para un programa así, porque Albert, esta semana hablamos de juegos de ninjas. Pasamos de las batallas en los densos bosques de bambú japoneses a persecuciones por los tejados de los castillos con uno de esos juegos protagonizado por un ninja que tiene nombre propio. Por lo menos el nombre me lo conozco, que es Goemon, acompañado de Ebisamaru, de Sasuke, aquel robot ninja, y de la chica, que ahora no recuerdo el nombre, estos cuatro personajes de Goemon's Great Adventure para Nintendo 64. La segunda parte, peculiar segunda parte del primer Mystical Ninja Goemon para Nintendo 64, pero que era una saga que venía de bastante más atrás. Una saga que se inició en MSX con aquel Gambare Goemon. Bueno, ahora lo he dicho muy rápido, no sé si había alguna versión recreativa o de NES antes. Yo el primero que conocí fue el de MSX, pero vaya, por esa época es un juego de los 80 que Konami estiró y estiró y estiró y que desgraciadamente hace mucho que no sabemos de él. Y esta fantástica composición corresponde al castillo Edo, el castillo que había al final del primer mundo, para así decirlo, de este Goemon's Great Adventure. Aquí Mystical Ninja 2 Starring Goemon, en Europa era el nombre del juego, y era básicamente muy diferente del primer Goemon que salió para Nintendo 64. El primero era un juego como de en visión en
en tres dimensiones, estilo Super Mario 64, Zelda Ocarina of Time, con Goemon, con las aventuras, con diferentes templos y tal. Una aventura, vaya, mientras una aventura, que sí. Goemon siempre había sido un juego más de acción, como, bueno, pues como sería esta edición, ¿no? Que era lo que recuperaba, pues este juego, que recuperaba ese estilo de los Goemons que mencionabas ahora. Hasta creo que, bueno, en principio podían jugar hasta dos jugadores, pero había un truco por ahí, yo nunca lo conseguí hacer, creo que era un bulo estilo Street Fighter y hobby consolas y tal, pero decían que había un truco para jugar cuatro personajes, aprovechando los cuatro entradas de mandos de Nintendo 64, uh-huh. Pero yo no pude hacerlo, no lo supe hacer. Si alguien pudo hacer eso, o es mentira, me lo tragué, que lo diga. Curiosa anécdota, estamos ante un sonido, ya lo veremos, muy japonés, muy animado, muy que marcará todo este programa. Una mezcla entre sonidos más modernos y sonidos de instrumentos tradicionales japoneses, que por otro lado, ya no solo del programa, sino que han caracterizado siempre toda la saga Goemon. En este caso, los compositores son cinco compositores, son Shigeru Araki, Yasumasa Kitagawa, Hirotaku Kurita, Yusuke Kato y Nobuyuki Akena. Un trabajo el que hicieron estos cinco compositores de mezclar siempre el estilo Goemon, sonidos típicamente japoneses, o al menos que asociamos con Japón de forma un poco estereotipada, ese tipo de sonidos con sonidos más divertidos, más electrónicos a veces, y el resultado, como podéis ver, es una maravilla. Como veis, empezamos con fuerza, y es que los ninjas, aunque sean sigilosos, se meten en grandes líos, les gusta lanzar shurikens por todos lados, les gusta saltar, les gusta, vamos, la batalla, la acción, y como no podía ser de otra manera, sus juegos vienen cargadísimos de caña. Inconfundible este sonido tan NES. Estamos en 1990 escuchando un juego que ha sido igual injustamente olvidado, un poco olvidado con el paso del tiempo, Shadow of the Ninja, conocido, si no me equivoco, como Blue Shadow en Europa, un juego de ninjas a lo más estilo arcade de NES de esa época, un side-scroller, un hack and slash, lanzando shurikens, exacto, acción a tutiplén, como podéis imaginar por esta fantástica banda sonora, un éxito de Natsume a nivel al menos técnico, de presentación, de jugabilidad, una dificultad endiablada como solía ser costumbre, digamos, en aquella época, y bien, y con una banda sonora súper potente, que Albert, ¿qué te parece? Como son temas cortitos, si escuchamos otro de los que nos ofrece. We'll be right back.
pieza cargada de energía. Antes hemos escuchado la primera pantalla, ahora estamos escuchando la tercera, y es que, bueno, pues en esa época de músicas más chiptune, pues no se podía igual recurrir a emular tantos instrumentos japoneses sin dejarse algo por el camino, pero vaya, nada que envidiar tenía esto para un juego de acción como debería. ¿Quién hay detrás de esta composición, Albert? Pues detrás de esta composición de Shadow of the Ninja están Iku Mizutani y Koichi Yamanishi. De Mizutani ya hemos hablado. Es un compositor muy interesante que se inició en los años 80 en Konami con juegos como Metal Gear o Nemesis 2, pero que desarrolló el grueso de su trayectoria profesional como músico en Natsume durante los 90. Y de Yamanishi, pues en cambio se conocen pocas obras, todas ellas a principios de los 90 en Natsume. Y si decíamos que igual este Shadow of the Ninja fue un poquito olvidado con el tiempo, el que no olvidamos seguro es el que vamos a escuchar a continuación. Madre mía, la línea de bajo de este juego me vuelve absolutamente loco. ¡Qué auténtica pasada de composición! ¡Cuánta energía que tiene este Shinobi 3! The Return of the Ninja Master para Mega Drive, aquella secuela del Super Shinobi, conocido... el Super Shinobi 2, conocido, digamos, como Super Shinobi 2 en Japón, la secuela de Super Shinobi, conocido aquí como The Revenge of Shinobi. ¡Qué follón de nombres que hay en este tema! ¡Qué follón me he hecho yo! Este juego aquí. ¡Qué follón me he hecho yo más bien con la emoción de escuchar esta caña de composición! Que si recordáis, el juego acompañaba a Joe Musashi con su tabla de surf supersónica en una pantalla loquísima, cual Tortugas Ninja. La verdad es que a nivel musical, este juego empieza con unos ritmos muy japoneses, porque va cambiando, digamos, el setting, el entorno, y acaba con unos ritmos súper urbanos y súper cañeros, acompañando lo que toca. Si nos iniciamos el juego en un bosque así, más rollo ninja, y acabamos, pues, surfeando con cosas cibernéticas, pues es normal que nos suene esta auténtica pasada de composición cañera que podría estar, por ejemplo, en un shooter de los que escuchamos la semana pasada.
uno de los discutiblemente de los mejores juegos que vio Mega Drive. Fue un juego de acción total, digamos, aquello que lo tenía todo. No solo una banda sonora excelente, sino que era mejor en prácticamente todos los aspectos que su predecesor. Algunos dirían que la banda sonora, esta es una discusión bastante mítica, ¿no? Que si la banda sonora, ¿cuál es mejor, no? La de su predecesor, la de Super Shinobi, o la de este Shinobi 3. ¿Sabes por qué, Albert? Porque la de el predecesor la firmaba Yuzo Koshiro y ya sabes que hay, bueno, como a su alrededor una, exacto, aureola de superfans, ¿no? Exacto. Digamos que ambas dos son magníficas. Por suerte la de Shinobi 3 ha sido remasterizada y la lanzó Datadisc en vinilo hace relativamente poco. Los compositores que estaban detrás de esta obra tampoco es que se quedaran atrás. Si escucháis la banda sonora entera, veréis que no solo esta pieza es una auténtica maravilla, sino que absolutamente todo lo que esconde detrás el juego es una pasada. Recordamos los compositores: Hirofumi Murasaki, Morihiko Akiyama, Masayuki Nagao, tres artistas de las filas de Sega. Exacto, que formaron parte del equipo de Sega, del equipo de sonido específicamente, durante los años 90. Murasaki fue el más prolífico dentro de Sega y luego incluso dio el salto a Saturn y a Dreamcast con juegos como Sakura Taisen o Typing of the Dead, también ahí el juego, aquella versión de mecanografía de House of Dead. Mientras que los otros dos se quedaron un poco en esta época de 8 y 16 bits. Comentar, cuando oigo esta música, cuando pienso este juego, pienso en un título de esos que Mega Drive sacaba pecho, ¿no? Uno de esos exclusivos que decías, cuidado, que aquí estamos, tenemos este título exclusivo que es muy potente, producción propia de Sega. Sí, señor. Además, estamos en el año 93, en plena rivalidad, en aquellos maravillosos años de lucha con Nintendo, con Super Nintendo más en particular. Y qué bien, una actualización, digamos, de este personaje tan célebre dentro de las filas de Sega. Después de Revenge of Shinobi llegaba este Shinobi 3, mejorándolo, digamos, todo, poniendo fases más locas. Recuerdo también la fase a caballo. Una auténtica pasada. Más movimientos, más armas, más enemigos, más de todo. Quizá lo único que le criticaron es que era un poquito más fácil que el anterior, pero algunos dirían que también era mucho más jugable porque era todo mucho más ágil. Uno de esos juegos para enmarcar que nos dejaron los años 90 y que nos dejó Sega, pero que por suerte no se quedarían ahí las aventuras de este maravilloso ninja de Sega, sino que volverían años más tarde, entre otras, en PlayStation 2. No sé vosotros, pero si la semana pasada decíamos que los shoot 'em ups eran juegos perfectos para la banda sonora, los de ninjas también.
qué pasada cómo suenan todos los temas. Parece que hacer un juego de ninjas ya sea una excusa para una buena banda sonora. Estamos escuchando ahora la evolución un poco de aquel personaje que hablábamos hace unos minutos, Shinobi, en este caso, en PlayStation 2. Sí, en PlayStation 2, que además creo, si no me equivoco, que es el primero que no protagonizaba Joe Musashi, sino que lo protagonizaba otro ninja, si bien estaba como personaje desbloqueable. Un esfuerzo que hizo, que empezó Sega en Dreamcast y, bueno, fue aquellos malos años de Sega en el que dejaron de ser fabricantes de hardware y, por tanto, el desarrollo dio el salto a PlayStation 2, digamos que era un poco de la primera hornada de títulos que sacaba Sega para su principal competidora. Entonces, un pedazo de juego injustamente olvidado, diría yo. La verdad es que de los esfuerzos que se hizo por pasar la saga a los 3D, fue el primer juego en 3D de esta saga tan legendaria. A mí particularmente es el que más me gusta, con diferencia, más que su secuela y el que vimos después en Nintendo 3DS. Un juego puramente de acción, como podéis apreciar por esta música tan cañera, que mezcla tanto los sonidos más tradicionales japoneses como bases de tecno, de música totalmente electrónica, para crear pues una fusión de estas que nos gusta, una apuesta atrevida. Y bien, un juego al final que chocaba mucho con los juegos más de stealth ninja que se llevaban por entonces. Estamos hablando de año 2002, los Tenchus eran los que lo estaban petando en el, digamos, en el mundo de los ninjas, y sin embargo ellos vinieron con un juego pues fiel a los al ritmo de la saga. Acción pura y dura, sangre, velocidad, enemigos, una auténtica pasada. Y mucha dificultad. Parece que los juegos de ninja han de ser difíciles casi por la propia naturaleza del personaje, ¿no? Estos guerreros de la oscuridad, ¿no? Con sigilo, siendo siempre precisos, ¿no? En sus incursiones. El jugador que vaya con la intención de querer matarlo todo allí estoy siniestro, a lo mejor en estos tipos de juegos, bueno, los que hemos visto hasta ahora sí que son un poco de este estilo, pero el ninja es sinónimo de dificultad, y este Shinobi pues también era un juego bastante difícil, como los que hemos visto hasta ahora, y se ajustaba mucho a esta filosofía ninja de juega bien porque eres un ninja. Desde luego, Shinobi, una gran saga. Hoy solo mencionamos un par, seguramente en el futuro escucharemos, porque todos ellos, o la mayoría de ellos, nos dejaron bandas sonoras increíbles, hasta incluso en Game Gear, con aquellos dos episodios que eran absolutamente redondos. ¿A quién encontramos detrás de esa banda sonora? Bueno, un grupo gigantesco de compositores: Yasuhiro Kawamaki, Teruhiko Nakagawa, Tatsuyuki Maeda, Fumie Kumatani, bueno, y unos cuantos más. Todos ellos formaban parte de la división musical de Sega, llamado Sega Digital Studio de entonces, y bueno, que alguno de los componentes, de hecho, que hemos mencionado, como Tatsuyuki Maeda, ya habíamos hablado de él en ocasiones, como en Sonic Adventure. Y bueno, esta banda sonora, comentar que también fue lanzada en CD junto con el juego, digamos que tenía unos valores de producción súper altos y era un juego realmente muy mimado en todos los aspectos, si bien tampoco no fue extremadamente bien recibido por la prensa, sí que fue un juego muy mimado, pues como la saga lo merecía. Hasta el momento hemos escuchado temas correspondientes a juegos que son de acción, ¿no? Primero juegos con este scroll lateral clásico de los arcade, hasta acabar en la evolución propia de estos años, año 2002, de las tres dimensiones, ¿no? Este Shinobi para PlayStation 2 en 3D, acción. Pero los ninjas también han dado lugar a otro tipo de videojuegos, otro tipo de géneros, algunos bastante curiosos, que son los que vamos a escuchar a continuación. We'll be right back.
tendríais que ver a Albert ahora mismo haciendo auténticas virguerías para que escuchemos este tema, porque no lo ha encontrado en ninguna otra parte y lo está tirando directamente desde su 3DS mientras intenta controlar la mesa de sonido y los otros cachivaches que tenemos aquí encima de la mesa. 2008, estamos escuchando Ninja Town, un juego para Nintendo DS que yo particularmente, Albert, no conocía. Pues es que es un juego bastante normal que no lo conocieses porque pasó muy desapercibido. Es un Tower Defense. Hablábamos de géneros extraños para hablar de ninjas. Pues ¿qué os parece un juego Tower Defense? Estos en los que avanzan una serie de personajes y tú has de hacer como torretas para intentar que no avancen, ¿no? Pues eso aplicado al mundo de los ninjas. Ninja Town, unos pueblos poblados por ninjas que vaya, que eran bastante peculiares. Yo recuerdo, aquí tienes la caja si quieres repasarlo en las instrucciones, David, pero había ninjas de todo tipo. Para que os hagáis una idea, ninja ejecutivo. Era un ninja que iba con un teléfono móvil, con corbata, y tenía pues una serie de habilidades. Ninja del bosque, ninja no sé qué. Cada uno pues tenía sus diferentes poderes. Y bueno, dieron lugar a este tipo de juego. Yo soy muy fan de los Tower Defense y cuando lo vi dije, venga, vamos a probarlo. Una producción de South Peak Games, estoy viendo aquí en la caja. La verdad es que mirando la caja, os invito a todos a que lo busquéis en vuestro navegador, porque no me extraña que no vendiera prácticamente ninguna copia, porque desde luego la portada es uno de esos grandes desastres del diseño. La verdad es que en vez de ninjas no sé qué parecen, pero desde luego lo que parece en el juego, me fío bastante del criterio de Albert. Y bueno, en aspecto sonoro la verdad es que suena de maravilla. Estamos pensándolo a través de una 3DS, pero es un juego de Nintendo DS normal. Exacto. En el tema del sonido, ¿quién está aquí responsable de esta banda sonora de este pequeño videojuego para Nintendo DS? Pues por un lado, Somatone Interactive es audio, un estudio de sonido, no hemos encontrado más información. Y por el otro, Drifting in Silence, es el nombre, Drifting in Silence, de una productora musical de música ambiental, música industrial, del compositor multiinstrumentalista Derek Stembridge. Es el responsable de esta productora, Drifting in Silence. Ha trabajado en muchos álbumes de este estilo de música más ambiental, más industrial. Pero mira, hizo esta pequeña colaboración con los creadores de este Ninja Town y el resultado pues bastante notable, bastante transportándonos a lo que son los ninjas, a este tipo de música. Es curioso porque venimos de escuchar composiciones, bueno, cargadas de energía, de acción. En cambio ahora, claro, estamos ante un juego que requiere tiempo, pausado, y entonces aquí nos encontramos una especie de música de lounge, de sala de espera, pero realizada pues con instrumentos así tradicionales que ya hemos escuchado en las otras composiciones. Y bueno, está bien ver en diversos géneros, diversos tipos de juegos, todos ellos con elemento común de los ninjas, pero cómo se van adaptando a cada una de las diferentes fórmulas que requiere cada uno de los juegos. Otro totalmente distinto a esto, pero que viene cargado de energía, sería un One vs. One del año 1996. Con mucha más energía que el que escuchamos anterior, pero con un punto oscuro cargado de maldad que me encanta. De hecho, todo este juego es muy oscuro, muy negro. Ninja Masters, el juego de 1996, producido por ADK para SNK, para Neo Geo, en aquella época en que ADK era una empresa que desarrollaba exclusivamente para SNK y que lamentablemente eso les llevó a la ruina cuando las plataformas de SNK se fueron al garete.
garete, pero que bueno, que dejó gran día esos títulos. Este fue el último fighter que desarrollaron para esta máquina. Recordemos que ADK son los creadores, entre otras maravillas, de World Heroes, aquel One vs One tan peculiar que tanto triunfó entonces. Y este Ninja Masters, bueno, venía un poco después del gran éxito de Samurai Shodown, y recogían un poquito esta fórmula de ambientación, digamos, en la época, en el medievo japonés, en la época feudal. Y bueno, también innovaba un poquito en el que podías tanto atacar con armas como atacar con los puños, pero bueno, pasó un poco sin pena ni gloria. Ahora un cartucho cotizadísimo, lamentablemente nunca ha podido caer uno en mis manos, pero que a nivel... Yo tengo uno. No me lo creo, Albert. es broma. Pero que a nivel de producción estaba muy bien acabado. La música, como podéis ver, tenía un componente ambiental súper fuerte, muchos instrumentos japoneses también, un poquito un tono incluso cinematográfico. Estamos escuchando la pantalla de Goemon, titulada Dongyong River Plume, y detrás de esta composición, ¿quién estaba? Pues el ADK Sound Team. No conocemos en detalle, digamos, cada uno de sus miembros. Pasaba un poco como en SNK Sound Team, en el que, bueno, firmaban todos un poco como banda, y por tanto es difícil encontrar de quién es cada una de las piezas. Me estoy dando cuenta, David, en todos estos programas que estamos haciendo, que quien piense que los compositores de videojuegos son cuatro gatos, por así decirlo, qué auténtica pasada el número de gente que se dedica a la música de videojuegos, especialmente en Japón. Bueno, se podría escribir una enciclopedia dedicada a esto. Bueno, y especialmente en Japón en los años 90, digamos, que es cuando los japoneses sobre todo eran un poquito los reyes del mambo. Pero vaya, si esto lo trasladamos digamos al presente, donde la industria occidental es mucho más potente, veremos compositores de videojuegos a tutiplén. Desgraciadamente no podemos escuchar todas sus obras, pero desde luego, tienes toda la razón del mundo. No son cuatro gatos, ni mucho menos. Si bien hay tres o cuatro nombres que triunfan mucho porque son grandes compositores, hay una infinidad de personas que se dedican a esta gran labor. Seguimos con el programa de ninjas, nos vamos unos años atrás a un juego que sé que Albert te gusta mucho. Estamos escuchando un juego que, vaya, es como la definición de este programa, de Ninja, el Ninja, año 1987, Sega Master System, y esta era el tema musical que sonaba en la primera pantalla y en varias de ellas. Era un juego con pocas canciones y se iban repitiendo. Es especial para mí este juego porque es el primer juego que me regalaron para Master System. Cuando me la compré, como muchos de vosotros, tenía la Alex Kidd en memoria, pero el primer cartucho que me regalaron mi abuela, y me vino con un regalo, y era este de Ninja, que había ido pues a una tienda a comprar sin ningún conocimiento, a comprarle un juego pues para su nieto, que vino con este cartucho que yo desconocía, pero que, bueno, pues simplemente por eso es para mí mítico. Otro de esos juegos que su portada requiere mención especial, como muchas de las de Master System. Qué maravilla de arte de la síntesis, ¿no? De crear algo, vamos, que es lo mínimo que podemos gastar en tinta. Vamos a hacer este grande Ninja. Pero ¿qué? Es que en Japón tenía una portada bastante elaborada y bastante chula, pero claro, aquí en Europa... Como la mayoría de juegos, tendrías que ver la portada de Alex Kidd, una auténtica
preciosidad. ¿Quién está detrás de esta, composición, Albert? Pues en este caso no lo podemos decir, porque no lo hemos encontrado. Hemos investigado, hemos estado mirando en internet, en todas las fuentes, mirando pues gameplays típicos donde a veces, al final, bueno, la mayoría de veces salen los créditos del juego, pero es que no tiene ni créditos. Ni en el propio manual salía, así que desde aquí una pequeña llamada a todos nuestros oyentes, que sabemos que muchos de vosotros sois grandes expertos en música de videojuegos, a ver si alguno os dais una pista por curiosidad de quién compuso la música de este The Ninja. Una curiosidad antes de pasar al siguiente tema. Este juego, el The Ninja, es una versión de otro juego de Sega, del juego Sega Ninja, de Sega System 1. Pues sacaron esta versión en formato doméstico para Master System y tenía diferentes personajes, diferentes escenarios, no se parecían nada, ni siquiera las músicas, pero mira, sacaron esta nueva versión para la consola de 8 bits de Sega. Un auténtico clásico de esa época, portar máquinas recreativas, que es las que llevaban la voz cantante, a sistemas domésticos, como sería el caso del siguiente juego que vamos a escuchar. Ninjas muy muy peculiares, aquellos que aparecían en The Ninja Warriors, un juego que ya escuchamos en el último programa de la primera temporada, pero en su versión original. Ahora estamos escuchando una especie de remake que tuvo muchos años más tarde para Super Nintendo, de ahí esta auténtica calidad de audio que estamos escuchando, una maravilla y un sonido peculiar, mucho más urbano, porque estos Ninja Warriors, aquellos tres guerreros tan curiosos, repartían mamporros por la ciudad porque estaba... estaba ambientado en tiempos modernos con ninjas cibernéticos. Y de hecho, para imaginarnos, ahora estamos en el parking, ¿no? Es el tema que suena en el parking, en el nivel del aparcamiento del videojuego. Un side-scroller, un beat'em up más bien, que triunfó muchísimo en el año 87 en recreativa y que en el 94 Natsume cogió la licencia de Taito y realizó una auténtica virguería, un juego que algunos recordarán incluso más divertido que el original. Si es que el original tenía una banda sonora maravillosa, pero este no se quedaba absolutamente atrás para nada. Una obra de Hiroyuki Iwatsuki, un compositor que entró en Natsume en el 90 y ha desarrollado absolutamente toda su carrera y en algunas ocasiones trabajando con Iku Mizutami, del que hemos hablado anteriormente. Algunas de sus obras más conocidas, Rocky and Pocky y su segunda parte, Wild Guns, ese cartucho también tan carísimo de Super Nintendo, o más recientemente firma Omega 5 para 360. Y ya que estamos hablando de beat'em ups, Albert, ¿qué te parece si pasamos al que hemos elegido como tema de la semana? We'll be right back.
es que no todos los ninjas tienen que ser seres de las sombras, sino que hay algunos que son mutantes y coloristas como las tortugas mutantes ninja más famosas de todo el mundo. Estamos escuchando, bueno, yo creo que no hace falta presentación, pero bueno, por si hay algún despistado, una colleja y decirle que esto es nada más y nada menos que Turtle Swing, la primera pantalla de aquel gran clásico de 1991, Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time, como se llamaba también en Super Nintendo, aunque escuchamos la versión recreativa, la original, aquel fantástico arcade 4 players del que todos tenemos memorias maravillosas. Aquellos displays que vienen en la máquina con los diferentes personajes representados, el hecho de que si tú querías jugar solo, incluso, tenías que adaptarte un poco a la forma del tablero, ¿no? Yo quiero jugar con Rafael, pero está en el medio, pues tendré que ponerme con los personajes que están más, bueno, jugar desde allí, ¿no? Me encantaba esa máquina, es uno de los grandes clásicos. Un clásico de nuestra era total, me encanta cómo cogen el tema original de Tortugas Ninja y lo mezclan con una composición nueva que funcionaba fantásticamente en aquel Big Apple 3AM o no sé cuánto AM, la primera pantalla de este grandioso beat'em up, una banda sonora firmada, ojo, por Mitsuhiko Izumi, un compositor del que creo que todavía no hemos hablado en profundidad. Si bien hemos escuchado algunas de sus primeras obras de las que desarrolló en Konami, hits de la talla de Metal Gear 2 o Snatcher, el original, ha continuado toda su carrera en Konami hasta ahora como el máximo responsable de la serie de juegos B-Money, que para los que no conozcáis se trata de toda aquella saga de juegos rítmicos de Konami, muy prominentes en Recreativa, Beatmania, Pop and Music, Guitar Freaks, digamos todos los que empezaron el género de los juegos musicales, del que ahora derivado en Occidente los conocemos más las copias occidentales, como podrían ser Guitar Hero o Rock Band, exacto. Y bien, este hombre se ha dedicado desde que se lanzó, digamos, la saga B-Money a dirigir todo ese proyecto musical, digamos, un auténtico pez gordo en esto de lo que es la música de videojuegos, y que bien, en el año 91 en Konami tuvo la ocasión de, mira, pues versionar a las Tortugas Ninja, pues eso, con un tema que la nostalgia nos trae hasta aquí. Una auténtica pasada este juego, qué recuerdos. Continuamos en este repaso a videojuegos de ninjas. Hemos escuchado las músicas de dos juegos del género de los beat'em ups y cambiamos otra vez totalmente de registro y de todo. Escuchad lo que viene a continuación. ¡Qué caña que tiene este Shadow Warrior! Cambio, como veis, completo en todos los sentidos. Pasamos de juegos de acción, juegos japoneses, a un título occidental, año 1997, y un juego de acción en primera persona salvaje. Una especie de, para los que no lo conozcáis, una especie de Duke Nukem 3D, pero con, bueno, con alguien instruido, digamos, en las artes orientales, que en vez de utilizar pistolas, que también las usa, se arma con shurikens y con una katana. Exacto, un juego que de hecho es de los mismos creadores de Nukem
Duke Nukem 3D, 3D Realms, este ninja tan particular, el protagonista de este juego, ninja, por decirlo de alguna manera. Digamos que se inspira más en Duke Nukem que en Shinobi a la hora de llevar a la acción sus artes de ninja. Un juego muy occidental, de hecho, aunque estemos escuchando bueno, una auténtica mezcla de estilos, ¿no? Estas guitarras tan rockeras, tan americanas, con bueno, pues con elementos ya mucho más japoneses. Peleabas con todo, como has dicho, con metralletas, con pistolas, con katanas, con shurikens, con bombas de humo. Bueno, bombas de humo que más que humo lo que hacían era explotar y llevarlo y hacer que todo saltase por los aires. Pero también tenías unas armas curiosas. Podías llevar también unos palillos de estos de restaurante japonés, de comida japonesa, bastante curiosos, como arma. Podías también arrancarle el corazón al personaje y utilizarlo también como arma. Madre mía. La cabeza. Una auténtica salvajada, muy 3D Reals, muy de esa época, Duke Nukem 3D, juegos descarados, salvajes, muy norteamericanos, esta cultura pues de una violencia pues muy acentuada, ¿no? Muy salvaje. Compositor en este caso, Lee Jackson, uno de los compositores de Duke Nukem 3D, que en este caso, en el caso de Shadow Warrior, optó por trabajar, en lugar de utilizar MIDIs, por directamente crear unas composiciones muy trabajadas que aprovechasen el CD, que no se leyesen a través de MIDI y que, por lo tanto, bueno, pues se leían a través del CD y eran muy ricas para aquel momento, muy... La verdad es que iban muy bien con este videojuego. Juego de acción frenética como casi todos los que hemos tratado hasta el momento, pero no podría ser de otra manera. Si hablamos de ninja, también tenemos que hablar de sigilo. Si hablamos de juegos de sigilo, cómo no, tenemos que empezar hablando de esta maravillosa saga que empezó en 1998, Tenchu, Stealth Assassins, aquel clásico para PlayStation. Estamos escuchando en concreto de este juego de 1998 el tema Execute the Corrupt Minister. Toda una declaración de intenciones, ejecutad al ministro corrupto. Lo que haría un ninja, ¿no? Esta misión sencilla, directa, bueno, sencilla, clara, directa, concisa, pero que solo está
para que la haga un ninja, vaya. Si la haces así, estilo entrando por la puerta, no lo vas a conseguir. Esto solamente lo puede hacer una misión ninja. En este caso, tema, antes de continuar enrollándome, tema de Noriyuki Asakura, un compositor japonés que también es cantante, ha trabajado en varios bandas sonoras, también de series de animación como Rurouni Kenshin, muy conocido por los cómics, por la serie de animación, y también especialmente en los juegos de Tenchu y Way of the Samurai, los dos de la desarrolladora japonesa Acquire, conocida principalmente por estos dos juegos que he mencionado y también por la saga Shinobido. Como hemos dicho, un juego muy de sigilo, un juego que nos situaba en una perspectiva, veíamos al personaje en tercera persona desde atrás, que ya era algo en aquella época PlayStation 1 bastante pues interesante, este cambio de perspectiva que ofrecía, un juego muy de aprovechar pues todo tipo de armas de ninja, muy oscuro, muy de quizá recordaba un poco a Metal Gear en algunas cosillas, ¿no? En algún, por la época. Totalmente. Infiltración, sigilo. Vaya, tenía todos los elementos. Una historia, unos personajes trabajados. Exacto. Y una banda sonora, como estamos escuchando, absolutamente excelente. Pausada, pero bueno, de esas que te deja una cierta intranquilidad en la calma que ofrecen. Y es que Tenchu generó escuela, ya no solo, digamos, dentro de la propia saga, que tuvo unas cuantas secuelas, sino que, pasadas generaciones, a la siguiente nos encontraríamos un título bastante similar en PlayStation 2. The Way of the Ninja, este juego de 2005 para PlayStation 2 que no fue ni la mitad de bien recibido, que Tenchu tenía grandes problemas de control y de cámara, sin embargo a nivel de presentación es una auténtica maravilla y lo podéis estar disfrutando desde Replay con esta banda sonora que recomiendo que encarecidamente que le echéis un vistazo al conjunto entero. Hemos escogido Inneka, uno de los últimos temas del juego, bien, para darle un poquito más de acción. La verdad es que es una composición que, si bien utiliza muchos elementos japoneses, está cargada de un componente totalmente cinematográfico. Nos están explicando una escena, una historia, y con una energía y unas consecuencias dramáticas brutales. El
el artífice de esta grandiosa banda sonora no es nada más y nada menos que Hideki Sakamoto. Un compositor que se inició en esto del mundo de los videojuegos a finales de los 90 con juegos así de poca fama, y este Shinobido representó, digamos, un salto muy importante en su carrera. Desde entonces, fijaos, ha participado en otras obras de la envergadura de Lost Odyssey, el maravilloso RPG para Xbox 360, Echo Chrome o Yakuza 3. Si habéis jugado alguno o todos ellos, veréis que el nexo de unión de todos ellos es precisamente una banda sonora fantástica. Un compositor todavía joven al que hay que seguirle la pista sin ninguna duda. Una composición contundente para Mark of the Ninja, el videojuego de Clay Entertainment, este estudio de Canadá, responsable de títulos como Shang, Shang 2, Don't Starve, Invisible, el juego aquel de estrategia que salió el año pasado tan chulo, Mark of the Ninja 2012, y para mí, quizás uno de los mejores, David, mejores videojuegos de ninja que he jugado jamás. ¿Por qué? Porque reproduce muy bien, creo que es de los primeros juegos que reproducen a la perfección lo que vendría a ser un ninja, y además muy bien llevado a lo que es el videojuego. Estamos hablando de un juego pues de scroll lateral, que juega muchísimo con la luz, con el sigilo, pero la luz es el elemento principal, que no te descubran, y está muy bien diseñado. O sea, es una mecánica que hasta este momento no había visto ningún otro juego de ninja tan técnico, tan preciso, con tan bien realizado. Una maravilla, y la banda sonora también pues está bastante a la altura de lo que hizo el estudio de Clay Entertainment. En este caso, una composición de una especie de grupo también canadiense de música experimental que recibe el nombre de Yamantaka y Sonic Titan. Son como dos equipos juntos que realizaron este tema en concreto, que pertenece al final del juego, una escena que, sin desvelar nada, pues a muchos nos dejó un poco como ¿qué quiere decir todo esto?, ¿no? En plan, no voy a decir nada, pero muy extraña, pero que servía para acabar el juego de una forma curiosa. Sí, la verdad es que yo nunca no he tenido el placer de jugar a este juego, pero desde luego ahora que lo dices lo estaba pensando, ¿no? Parece una pieza que recoge un poquito, ¿no? Que cierra algo, y también con un principio y un final muy marcado, ¿no? Está claro que esto no es algo que vamos a escuchar en loop, digamos, en un momento, sino que acompaña totalmente a una acción. Así es una composición que está al final del juego, y es lo que tú decías ahora, recoge, y es especial porque realmente es una música que se adapta a una escena, no es aquello que va sonando, no, se adapta a una escena en concreta del juego, y claro, tiene todo el sentido del mundo. Vamos llegando al final de nuestro programa dedicado a juegos de ninja. Como siempre, como nos dijisteis mucho, sobre todo la semana pasada, muchos juegos se van a quedar en el tintero, pero para estas dos últimas piezas que nos quedan, vamos a retroceder a los años 80, porque no podía faltar una pieza de The Last Ninja. Yeah.
los aficionados a la plataforma, seguro que ya con las primeras notas o las primeras ondas habéis reconocido que sí, estamos escuchando un juego de Commodore 64, año 1987, The Last Ninja. Chip SID, el chip de sonido de Commodore 64, tú lo has dicho, muy particular. Esta máquina capaz de ofrecernos, este ordenador, capaz de ofrecernos unas composiciones que se alargaban, que eran casi como, como estilo freestyle por parte, en este caso, de Ben Daglish y de Anthony Liss, los compositores de la banda sonora de The Last Ninja, un título que es un clásico de Commodore 64, aquel juego con vista isométrica bastante espectacular, ¿no? Para la época, un personaje bastante grande, colorista, y que, bueno, tenía exploración, tenía puzzles, tenía partes de acción, un poco... reproducía bastante bien lo que era el mundo del ninja. Y me encanta lo que comentabas, ¿no? De estas composiciones que tú bautizas un poco como freestyle, y la verdad es que no te falta razón, quiero decir, tiene una base muy clara, pero sobre ella pues van variando, digamos, pues con todos los instrumentos que tienen para hacerla, pues eso, más larga, más variada y sobre todo, pues más entretenida. Sonidos súper característicos de este chip, de este microordenador, en una composición pausada, más bien ambiental, que intenta sacarle el máximo jugo a, bueno, pues a los recursos que tenían, pues para intentar emular de alguna manera las pausas y la sonoridad de la instrumentación japonesa que hemos escuchado en todos los otros, bueno, en prácticamente la mayoría de composiciones que hemos pinchado hoy. Una auténtica delicia que hay que saber apreciarla, sobre todo por la época de la que estamos hablando, por los medios de los que hay y por la ambientación que consiguen crear, pues, con todos ellos. Pero David, estamos a punto de acabar este programa dedicado a los ninjas. Yo creo que hay un juego que se nos ha quedado por ahí en el tintero y que quizá habría que escuchar. Más de uno seguramente, pero sé perfectamente en el que estás pensando, Albert. Gaiden para NES, año 1988, un auténtico clásico que no podía faltar en este programa. Un auténtico clásico que además sigue en activo, digamos, porque siguen saliendo títulos de esta famosísima saga de... se me ha ido la cabeza, de Tecmo, una saga que empezó realmente ese mismo año también en recreativa. Salieron este Ninja Gaiden para NES y para recreativa, creo que a la par, o igual con algún mes de diferencia. El de recreativa era un juego mucho más el estilo Double Dragon, mientras que este pues era un juego ya más plataformero, más hack and slash, más rápido, más NES en el fondo, con una dificultad endiablada, bueno, a más no poder, que lo vimos también en varias plataforma. Salió una versión en Game Boy que ya hemos escuchado en este programa, Ninja Gaiden Shadow se llamaba aquella. Aquí en Europa se conoció como Shadow Warrior, si no me equivoco. Un juego
cargado de acción que tuvo dos secuelas más en NES, que luego se portó a Super Nintendo con aquel Ninja Gaiden Trilogy, y que, bueno, musicalmente, la Stage 4-2, que es la que estamos escuchando en particular, se ha convertido en uno de los auténticos himnos de NES. Su compositor, que también sigue en activo como el propio videojuego. Exacto. Bueno, son dos compositores, en este caso Keiji Yamagishi, y Ryuichi Nitta. Ryuichi Nitta, compositor de Tecmo entre la era 8-16 bits, trabajó en la banda sonora de los primeros Ninja Gaiden, tanto en NES como en recreativa, el componente más importante de este dúo. Yamagishi, un clásico compositor de videojuegos que entró en Tecmo en el 85 y escribió grandes obras, aparte de este Ninja Gaiden, Captain Tsubasa 2, digamos el Oliver y Benji, para los que no conozcan el nombre japonés, o el mitiquísimo Tecmo Cup Soccer. En el 93 ya se pasó a Koei y se retiró de la composición de videojuegos ya en 2008, pero ojo, ha vuelto ahora, el año pasado, ni más ni menos, publicando un álbum que ha salido en la discográfica Bravewave, titulado Retroactive, música totalmente original, muy chiptunera, muy cañera. No dejéis de echarle un vistazo ahí en Bravewave, podéis escucharla, podéis escucharlo, creo que al completo el álbum, también es bastante barato si lo queréis comprar, pero no deja de ser curioso cómo con esta firma japonesa, que por cierto hace poco reeditó, editó los vinilos y los CDs de las bandas sonoras de Street Fighter 2, que tanto Albert como yo estamos esperando todavía que nos llegue, esperamos que nos llegue algún día, un sello bastante potente japonés, y que bien, no podía dejar pues de publicar la nueva composición, la nueva creación de este auténtico genio. Y con este clásico donde los haya, Ninja Gaiden, aquel juego de Ryu Hayabusa, que luego nos ha acompañado y se ha hecho buenos cameos en otros juegos, y como no, con toda la saga maravillosa de Ninja Gaiden Sigma, nos vamos despidiendo ya, bueno, nos despedimos de hecho de este programa en el que hemos repasado algunos, como siempre remarcamos, algunas de las composiciones que tanto Albert como a mí nos gustan del mundo, digamos, de los juegos dedicados a los ninjas, unas de las tantas que podríamos haber escuchado y que seguro que nos hemos dejado grandes títulos que esperamos que vosotros, bueno, nosotros los que nos hemos dejado en el tintero, porque como siempre no hay tiempo, y que vosotros también nos aportéis algunas que esperamos no conocer y podamos pinchar en futuros programas. Y como siempre, además de canciones, también temáticas. Estamos abiertos a que nos digáis, ostras, nos gustaría que hicieseis un programa de juegos, de lucha, de tal, de juegos ambientados en el desierto. Yo qué sé, hay muchas temáticas distintas, muchos programas para tratarlas, así que estamos encantados como siempre con todo vuestro feedback. Desde luego, nos encanta que nos escribáis mails, nos encanta que nos pongáis comentarios, nos los leemos todos, intentamos responder a la mayoría. Ya sabéis que podéis contactarnos a través de nuestra web, podcastreplay.com, a través del Twitter, a través de email, podcastreplay@hotmail.com, a través de los comentarios de iVoox y a través de YouTube. Y el Facebook también. YouTube, sí señor. Facebook, estamos en todos lados, vaya. Y estamos encantados de recibir vuestros comentarios, vuestras sugerencias. Esperamos que hayáis disfrutado tanto del programa como nosotros haciéndolo y escuchando estas maravillosas melodías tan cañeras, y como siempre os dejamos con el tema misterioso que introducirá la temática del siguiente programa, y muchísimas gracias por estar ahí a todos, espero que hayáis disfrutado, un abrazo, adiós.